futuro desarrollo rural de todos los cambios de la sala, trabajando en los ejercicios de la vida, que es un ejercicio de la vida. Rogelio Mejía Izquierdo, gobernador indígena Aruaco. José de los Santos Saura, gobernador de Cartago, directora del SENA. Javier Vides, presidente de Asovíctimas, al Consejo Noruego para... Muy buenos días. Antes que nada quiero darles un saludo muy especial en la inauguración de la Oficina Regional de la Unidad de Restitución de Tierras en Santa Marta. Es un evento histórico para esta ciudad que ha padecido en los últimos tiempos los daños ocasionados por la violencia y el conflicto armado. El despojo de las tierras es uno de los más graves problemas y de las más graves afrentas contra los derechos humanos. Es un daño emocional, psicológico, social y económico. En ese espacio nos sobra mencionar que la cuestión agraria se ha catalogado como una de las raíces del conflicto armado en Colombia, precisamente por el despojo de tierras. Conflicto de largas décadas que ha dejado una estela de sangre y de víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y en buena hora celebramos la voluntad del Gobierno Nacional de tener como uno de sus ejes estratégicos la reparación integral de las víctimas y la restitución y titulación de tierras a los desplazados por la violencia. La vigencia de la llamada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras abre una serie de responsabilidades para los gobiernos locales. Muy importante que por eso estemos aquí varios alcaldes, el señor alcalde de Ciénaga, el señor alcalde de Chivolo y otras autoridades que representan a los municipios. Nos compromete esta Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras muy especialmente a las entidades territoriales. Nosotros para su implementación hemos buscado acercamientos con organismos de cooperación internacional para que nos asesoren y también contemos con el acompañamiento del Gobierno Nacional, sobre todo en cuanto al fortalecimiento institucional, para poder dar aplicación al mandato legal. Sin embargo, el panorama es complejo para ciudades como Santa Marta. Somos la tercera ciudad en recepción de población en condiciones de desplazamiento forzado por la violencia, con el 3.1 de la media nacional, lo que representa una cifra cercana, señor ministro, al 25% de nuestra población, en un desplazamiento acumulado de 112.382 personas recibidas y 56.208 personas expulsadas. Solo estamos por debajo de Medellín y Bogotá, y muy cerca de nosotros tenemos a Sincelejo y Sucre, con todas las consecuencias que sabe usted esto implica para la ocupación informal del suelo, invasiones en toda la zona periférica de la ciudad, ocupación de zonas de alto riesgo, problemas de economía informal que los tenemos en Santa Marta y que a todos nos preocupan, que se evidencia en el mototaxismo, que se evidencia en la venta ambulante y estacionaria, que se evidencia también en tasas de subocupación o de vinculación a dinámicas de los fenómenos recientes articulados a la violencia. Esto ha generado entonces en estas dos últimas décadas que se haya estructurado es un conjunto de asentamientos precarios en zonas no urbanizables y de riesgo. Tenemos datos de cerca de 18.000 asentamientos precarios. El 53%, según los datos recientes del IGAP en actualización catastral, son predios producto de la asentamientos precarios. Entonces, la economía informal, las invasiones, el desempleo, la desigualdad, la pobreza extrema y el hambre son consecuencias de este fenómeno. Nuestro compromiso como gobierno de la equidad para todos es luchar por romper esta brecha de bienestar. En ese sentido, nosotros pretendemos en nuestro gobierno iniciar una estrategia integral de atención, prevención e inclusión a las víctimas, en la que se cuenta con la instalación en Santa Marta del Centro Regional de Atención a las Víctimas y en la que se contempla articular nuestras iniciativas de titulación y legalización de predios con las políticas nacionales del Ministerio de Agricultura. Sabemos que la Política Nacional de Restitución de Tierras es una ventana hacia la paz y la reconciliación en Colombia, pero una estrategia como esta
somos conscientes que deberá ir acompañada de programas encaminados al desarrollo productivo del país. Nosotros hemos recibido los golpes de la violencia. Hemos sido una región de conflicto. Usted lo sabe, señor ministro, como académico, como estudioso, como el ministro de Hacienda, como ministro de Agricultura, nosotros hemos recibido bonanzas, ¿cierto? Bonanzas como la del narcotráfico, la del contrabando, pero también llevan aparejado fenómenos armados, la presencia de guerrillas, de mafias, del narcotráfico, de paramilitares y de diversos actores que en cada oportunidad que estuvieron en el poder ocasionaron los peores hechos de violencia, las masacres, los desplazamientos masivos y el dolor. Pero siempre, sin duda, hay espacio para la esperanza y el propósito común de la restitución de tierra para las víctimas es fiel reflejo de que sí podemos cambiar este país para enfrentar los retos del siglo XXI. La competitividad, la gestión del conocimiento, la innovación, la profundización de la democracia, el desarrollo sostenible, la paz con justicia social, en suma la prosperidad de la que habla el señor presidente Santos, la equidad de la que hablamos nosotros aquí a nivel territorial. Señor alcalde del distrito de Santa Marta, señores secretarios del despacho del Interior y de Agricultura de la Gobernación del Magdalena, reverendo Padre López, vicario de la diócesis, señores comandantes, señores alcaldes del departamento acá presentes, señores concejales, señor concejal de Santa Marta, apreciado amigo Ramón Campo, señores de los medios de comunicación, señores representantes de las víctimas, de las asociaciones, de las representaciones afrodescendientes, señores gobernadores de los pueblos indígenas de la sierra, señoras y señores. Esta ceremonia tiene inmensa importancia, como la vienen teniendo las ya cerca de 17 oficinas, que serán 21, que estamos abriendo en toda la geografía nacional para que acojan con dignidad y con espíritu pedagógico a las víctimas que lo son por haber sido despojadas de sus tierras en la última veintena de años, como lo dispone la ley, y que se presenten a hacer sus reclamaciones. Permítanme compartir con ustedes qué va a suceder de ahora en adelante con las víctimas que traspasen los umbrales de las puertas que hoy se abren en servicio y acogimiento de ellos. La ley 1448 del 2011, conocida como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, ley de inmensa trascendencia histórica, política y social en Colombia, que fue sancionada el año pasado con la presencia muy significativa del secretario general de las Naciones Unidas y cuya vigencia comenzó el 1 de enero del año en curso, dispone que todo aquel colombiano o colombiana que considere que fue despojado por la fuerza o la violencia de su propiedad rural en los últimos 20 años contados a partir de 1991, puede hacer presencia, no solo en estas oficinas, sino en cualquier oficina de las personerías municipales o en cualquier oficina de la representación de la Defensoría del Pueblo para presentar una reclamación con miras a que se inicie un proceso que habrá de concluir si se le encuentra fundado y debidamente documentado en que un juez de la República, haciendo parte él de la legislación agraria que fue creada,
le restituya mediante sentencia la tierra conculcada. El Congreso quiso al aprobar esta ley, y el gobierno va a cumplir escrupulosamente ese deseo de que todo este proceso de restitución de tierras se haga conforme a los procedimientos jurídicos, conforme a la observancia del debido proceso, sin atropellamientos, sin arbitrariedades. Este no es un proceso, el de restitución de tierras, que se va a hacer a dedo, que lo va a hacer arbitrariamente la administración pública. Esta oficina que hoy se abre para recepcionar reclamaciones de las víctimas no significa que por una ventanilla entre la reclamación y por otra instantáneamente salga la restitución de la tierra. No. Las reclamaciones que aquí se reciban van a ser cuidadosamente analizadas por funcionarios técnicos, abogados, topógrafos, agrimensores, que después de oír con todo respeto y atención el relato de las víctimas sobre las circunstancias de modo y lugar en que habría tenido lugar el despojo, van a ir al campo, van a georreferenciar después de detectar el predio correspondiente, van a tomar los testimonios históricos y del vecindaje, para que, si se llenan de convicción de que la reclamación es seria, habrán de acompañar a la víctima hasta los estrados mismos de los jueces agrarios, para que sean ellos, una autoridad judicial, la que mediante una sentencia de un juez de la República tome la delicada decisión, puesto que se trata de definir nada menos que algo atinente al derecho de propiedad de la tierra, que efectivamente sí fue objeto del despojo y por lo tanto amerita jurídicamente su restitución. Estas oficinas que se abren aquí hoy en Santa Marta son, por supuesto, para las víctimas de verdad. No son para servicio de los avivatos. No son para servicios de las víctimas de mentiras. Más aún, la ley que aprobó el Congreso Nacional dice que todo aquel que habilidosa o maliciosamente se presente haciéndose pasar por víctima o intentando confundir a la administración pública para que le restituyan una tierra que nunca nadie le quitó, puede hacerse acreedor esa persona a una pena privativa de la libertad que fluctuará entre 8 y 12 años de prisión. Porque esto que se inicia en estas oficinas es algo muy serio y muy trascendente, y precisamente por serlo tiene que circunscribirse dentro de los ámbitos y procedimientos de la ley para las víctimas legítimas, no para los avivatos. La ley 1448, que así se distingue la ley de víctimas y de restitución de tierras, entró a regir el 1 de enero del 2012. Es una ley que, como lo ha recordado el señor alcalde, se enmarca dentro de la figura de la justicia transicional. Tiene una vigencia de 10 años. Y sus decretos reglamentarios fundamentales entraron a regir en marzo de este año. Es decir, lleva escasos 2 o 3 meses de vigencia. Y en esos 2 o 3 meses ya estamos analizando y sustanciando en todo el país cerca de 14.000 reclamaciones que hacen parte o reclaman más de 1 millón de hectáreas. En el caso del Magdalena,
aún antes de que se abriera esta oficina, se han recibido 79 solicitudes de restitución correspondientes a la jurisdicción del municipio de Chivolo por 2.545 hectáreas, 36 solicitudes correspondientes a la jurisdicción de Santa Marta por 594 hectáreas, Sabanas de San Ángel, 26 solicitudes, 792 hectáreas. No necesariamente todas las reclamaciones se van a traducir en restituciones, por la razón que he mencionado. Cada reclamación sufrirá, como lo ordena la ley, un escrutinio muy cuidadoso, unas visitas de campo, unos testimonios, y solamente aquellas que, cumpliendo con los presupuestos de la ley 1448 y habiendo sido analizadas, se encuentren como reclamaciones bien fundamentadas, irán hasta los jueces agrarios para que estos digan la última palabra. La ley es muy respetuosa del Estado de Derecho. La ley es muy respetuosa de los tenedores de buena fe exentos de culpa. Porque bien puede haber sucedido que en estos 15 o 20 años el despojador original le pasó la tierra a un testaferro y este a otro testaferro, y por las cadenas de transacciones la tierra puede haber ido a dar a manos de quien hoy en día sea un tenedor de buena fe exento de culpa. Ese tenedor de buena fe exento de culpa puede hacerse parte en el proceso, puede demostrar su condición de buena fe, y si así lo demuestra, la ley dice que el predio, por supuesto, será restituido a la original víctima, porque el despojo nunca puede ser saneado posteriormente como método o modo de adquisición de la propiedad. Pero si hubiere en este momento, por esas cadenas de transacciones, alguien que no participó en el despojo y que compró esa tierra de buena fe exenta de culpa en años posteriores, esa persona será indemnizada por el valor comercial del predio, justipreciado el día de la sentencia de restitución, de tal manera que, restableciéndole el derecho a la víctima despojada, tampoco se le cause agravio a quien aparece envuelto en estos procesos de buena fe sin haber participado en el despojo. Esto les da a ustedes una idea de cuán cuidadosa es la ley para preservar la seguridad jurídica y de cuán infundados son las voces alarmistas y, por qué no decirlo, alaraquientas de quienes, enemigos de esta ley, están diciendo, así sean grupos minoritarios, que la aplicación de esta ley pone en peligro o en entredicho la seguridad jurídica, el trabajo en el campo, la seguridad del empresario. No, todo lo contrario. Esta ley busca restablecer el derecho, pero sin violar el derecho. Busca restablecer la seguridad jurídica que se quebrantó con los despojos masivos, pero sin que de ninguna manera se agriete la seguridad y la estabilidad del empresario grande, mediano, pequeño, honesto, que es la inmensa mayoría del empresariado agrícola colombiano, que tenga sus tierras bien habidas. Este último nada tiene que tener, nada tiene que temer. El único o los únicos que tienen que temer de esta ley son los despojadores o sus testaferros, no el empresario agrícola honesto, trabajador, que tiene sus tierras bien habidas. Por esa misma razón se ha dispuesto que quien diga la última palabra sean unos jueces de la República. Ya tenemos previsto con el Consejo de la Magistratura el establecimiento de cerca de 21 despachos
de jueces especializados y también en una primera instancia este año de cerca de 15 magistrados que recibirán las reclamaciones en segunda instancia si a ello hubiere lugar. Igualmente quiero mencionar lo siguiente. Señor vicario Padre López, nos complace mucho que usted nos acompañe hoy a la bendición de esta sede. Pero su presencia hoy la entendemos no solo como un acto ritual que es de usanza cuando se abren oficinas públicas, sino que tiene un sentido y un significado mucho más profundo que yo quisiera subrayar con su venia. Fue gracias a la Iglesia Católica, fue gracias a los obispos colombianos, fue gracias a la pastoral social de la Iglesia, fue gracias a los censos que fueron los primeros que ordenó la pastoral social de la Iglesia hace ya algunos años en más de 500 parroquias del país, cuando Colombia se empezó a enterar por la voz autorizada y creíble y desinteresada de la Iglesia Católica de la magnitud que había venido teniendo en Colombia el fenómeno del desplazamiento y del atropello a las víctimas. Fueron los informes de los señores obispos colombianos los que comenzaron a crear conciencia con voz audible en nuestra patria de la magnitud del fenómeno de la violencia, del atropello con las víctimas, y esa es la semilla que hizo posible la conciencia entre la opinión pública colombiana, entre la opinión política, semilla que fue madurando y que fructificó con la expedición de la ley 1448 expedida en el año pasado. Probablemente, si la Iglesia Católica no se hubiera jugado a fondo como se jugó en cabeza de sus más altos prelados denunciando el fenómeno del desplazamiento y del despojo, no hubiera habido las condiciones políticas que se dieron años después en Colombia para que hoy podamos estar abriendo una oficina para recepcionar las reclamaciones de los despojos de la víctima. De manera que su presencia hoy no es solo una presencia rutinaria, tiene un profundo significado que yo no quería dejar sin mencionar en esta ocasión, señor vicario. Quiero también agradecer en esta reunión la presencia y el acompañamiento de la cooperación internacional. En el caso de hoy, de representantes de la USAID, la Agencia para el Desarrollo y la Cooperación del Gobierno de los Estados Unidos. Ellos y otras entidades de cooperación, otros países amigos, nos han venido dando la mano amiga, la mano solidaria, no solo desde el punto de vista económico para algunos emprendimientos necesarios en todo este gran proceso del desarrollo rural y de la restitución, sino también de la solidaridad política, del entendimiento político. Este proceso que se está poniendo en marcha en Colombia durante la administración del presidente Santos, con gran decisión política, es un proceso que usualmente los países aclimatan cuando ha pasado el conflicto, en lo que se llama en las épocas de posconflicto. El gobierno colombiano, el Congreso colombiano, la sociedad colombiana han tenido la clarividencia y la lucidez de poner en marcha un proceso que, repito, normalmente en otras latitudes azotadas por la violencia se ponen en marcha cuando la paz se ha firmado. Acá lo hemos puesto en marcha cuando, a pesar de que el conflicto ha amainado, todavía no ha concluido.